Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ana Sareli, por si nunca habías visto ninguno de mis videos. Hoy me siento un poco más Roxana, saben que Roxana es mi alter ego. Es como cuando la Ana sexy, la Ana de que... Yes, bitch, sale a pasear y Ana Sareli es el Ana Sareli goofy, riéndose de que yes, girl. Entonces son dos diferentes con este look. Soy Roxana. Básicamente vamos a hacer 4 maquillajes diferentes para otoño. Son un poco más sobrios, tonos vinos, tonos así como que la hoja ya cayéndose del árbol. We love that. Otros como unos azules más acuamarino, cuando el mar ya no es de calor, es más de frío. Y terminamos con uno más de noche sexy en tonos oscuros, así de que... Básicamente esto me inspiró porque me llegaron las nuevas paletas de Dior. Son 4 paletas diferentes y estas paletas tienen esos tonos. Cada una venía con su delineador. Este video no es sponsor, este video no es una reseña de estas cosas. Combiné mucho marcas, pero me inspiró porque las tonalidades de estas paletas son muy yo. Me encantaron los resultados, todos bien diferentes, pero todos con el ojo alargado, porque ya saben que es mi look favorito. Amo alargarnos el ojo, así de que foxy eye, pero con makeup. Y sí, vamos a empezar con los 4 looks y tutoriales de otoño. ¡Vámonos! Pues vamos a comenzar con la paleta Mitz. Es la paleta como más universal, la más normal, porque es la que tiene los tonos nude, cafecitos y nada más como que los cafecitos haciéndose como hojas cayendo de árbol, un poquito más naranjoso, un poquito más rojizo vino y son los colores como otoñales típicos. Vamos a empezar poniendo un poco de prebase en el ojo. Yo voy a poner un poquito de corrector, nada más para que pigmenten al 100 las sombras y tapar cualquier venita que tengamos. Y bueno, acérquense a mí que no muerdo. Con una brocha difuminadora, vienen 2 brochitas en el empaque. Sí utilicé una esponjita, pero necesitas más brochas para hacerte un look un poquito más put together. Esta es una difuminadora que me regalaron en Liverpool en la compra de algo. Fue gratis y es de mis difuminadoras favos. Y voy a empezar con este tono que es el naranjita cobrizo, tiene un poco de brillos, es como satinadita. Y voy a empezar en la esquina exterior del ojo, aquí donde terminan las pestañas, en el párpado, y llevándolo a la cuenca. Queremos llevar este tono un cuartito adentro de donde comienza nuestra ceja, entonces un cuartito como por ahí, así. Y luego con lo que sobra en la brocha simplemente me voy a extender el ojo, ya saben que a mí me gusta como esta extensión para que el ojo se vea un poquito más sexy. Aplasto un poco mi brocha para que no esté tan amplio el diámetro y no me vaya a hacer cochinero aquí. Así, tin, 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 tin. Y en línea recta donde seguirían mis pestañas, hacia esa dirección, pinto una línea. Vas a llevar esta línea solo donde termina tu ceja, que no pase. Y luego ya aquí de la cuenca, mejor conecta con esa línea de ahí. Ya que tengo la forma, relleno y difumino. Esto es solo con lo que sobró en la brocha. Ya que tenemos esta forma, me voy a ir con el tono del medio, que es el tono como guinda, para que se vea un poquito de profundidad aquí. Rojizo, más oscuro, luego menos oscuro, y luego se está yendo el naranjita y luego el doradito. Es lo que queremos, como esa transición de hoja seca. Voy a tomar la brochita que viene aquí en el empaque, esta como mini difuminadora. Tomo un poco del rojo y lo pongo igual. En el mismo lugar donde pusimos el naranja, pongo ahí un poquito del rojo, pero esta vez lo llevo hasta la mitad de la cuenca. Queremos que el naranja llegue más acá, el rojo acá, y luego el café oscuro va a estar solo en esta esquina para que se alcancen a notar los colores. Este sí lo meto un poquito más al párpado, como hasta la mitad del párpado. Con mucho cuidado, aplasto y me voy a la esquinita para también pintar. Ahora, de la otra brochita, la que tiene las esponjas, y voy a tomar el único tono mate de la paleta, que es este café de aquí, y lo voy a poner en la mera esquina aquí pegado a la pestaña, como si nos fuéramos a hacer un delineado pero con sombra, y lo extiendo aquí en la V y pinto la V en la esquina exterior. Solo en la esquina exterior, ya que se empieza a hacer la cuenca y la arruguita, ahí ya no queremos el café oscuro, solo en la esquina. Y con esta brocha de barrilito limpia, no tiene color, simplemente voy a difuminar bien la orilla para que se vea muy bien la transición del café, del naranjita, del guinda. Y que no se vea muy abrupto porque las esponjas depositan mucho color, pero no difuminan. Y voy a pasar la difuminadora limpia, ya sea que limpies la otra o una nueva, por toda la orilla para que se vea difuminadito esto y no muy tajante. Que no se vea cómo empieza ni cómo termina, eso es importante para que el look se vea limpio y un poco más profesional. Ahora con el otro lado de la esponjita, la más gruesecita, tomamos el de aquí, que es este como doradito con subtono rosita. De puro brillo, lo vamos a poner donde no hemos puesto nada de sombra, de lagrimal hacia el centro. Que toque un poquito este naranja de aquí de la cuenca, pero que no se vaya a la cuenca, solo que se medio rocen los tonos. Muy bien aquí en el lagrimal. Solo con el color que sobró del naranjita de la difuminadora, le paso un poquito aquí, que se vea la diferencia de esos dos tonos.
Lo mismo aquí con el guinda, nada más paso con lo que sobró en la brocha para difuminar entre el dorado y el guinda. Y listo, el único tono que no utilizamos fue el cafecito. No se tienen que usar todos en la paleta, el punto es que sean looks bonitos, no siempre tienes que embarrarte todo lo que venga aquí. Una, escoge sus batallas. Voy a tomar cualquier glitter líquido, pero que sea una fórmula de glitter chunky, que se vea como el pedazo de diamantina ahí. Están los de Urban Decay, están estos de una marca coreana súper suavecitos, venden en H&M, venden en Bisú también glitter, allá nada más es el tono que te guste. Estos me gustan porque brilla iridescente con el flash. Y simplemente lo voy a poner en el lagrimal solo en la parte de abajo, conectando un cuartito adentro del ojo. Donde termina el lagrimal y empiezan las pestañas, hasta ahí queremos llevar el glitter. Y simplemente con una brochita delgadita limpia, voy a difuminar la orillita nada más para que no se vea ahí un pedazo todo tieso de glitter. Y ahora tomo el delineador café de todos los que sacaron de los delineadores con las paletas. Pero al igual, les digo que esto lo pueden recrear con muchas otras paletas o cosas que ya tengan. Y simplemente lo voy a poner de la mitad del párpado hacia afuera hasta la esquina de la última pestaña. No lo lleves hacia afuera todavía. Súper pegado a las pestañas, es mejor empezar delgadito y luego irte grueso. Con esto sí ten delicadez, porque si ya pones grueso el delineado, ya bailó. Subo un poquito nada más el delineado, un poquito. Ay. Y luego voy a tomar mi brocha angular. Esta es de la de Dior, es de mis angulares favoritas. Lo uso en casi todos mis tutoriales. Le pongo un poco de producto y extiendo el delineado ya más delgadito porque me iba a quedar muy grueso con el puro lápiz. Le doy otra pasadita por arriba para que se vea mucho más oscuro. Y solo para que se difumine un poquito mejor con la sombra, con la angular tomo el café más oscuro de la paleta, el mate, y voy a pintar aquí la línea bien marcada. Con una difuminadora pequeñita aplasto y solo quiero que termine un poco más finito. No me gusta que termine redondeadito. Quiero que se vea así de que sharp. Y tomo el delineador café ya ahora sí, ya que hice la esquinita. Y simplemente aquí adentro, no afuera en el párpado, en la línea de agua donde crecen las pestañas, pongo un poquito de café para cuando pongamos el rímel se vean más llenitas las pestañas. No quiero que parezca delineado. Cuida que sea por dentro. Si te ayuda, puedes levantarte y todo eso que se ve, ahí es donde queremos ponerlo. ¿Ok? Enchinamos pestañas y nos ponemos nuestra máscara de pestañas favorita. Solo en las pestañas superiores, no en las pestañas inferiores. Ok, ahora me gusta limpiar un poquititito con corrector, nada más para que el look ya se vea súper completo. Voy a tomar esta brocha de corrector, es de la de Unique, cuando hice la reseña de Unique. Me cayó mucho hate en esa reseña, pero fue una reseña muy honesta. Esta brocha me gustó. Y simplemente lo voy a poner aquí abajito, que tengo rojito como de la venita de ahí. Y quiero que se vea súper limpio todo el trabajo aquí abajo. De blush me puse este de MAC, que tiene también como subtonitos, así como llamas de fall. Este es el Love Joy. Un poquito de polvo para no brillar en las zonas que no quieras brillar. Y de la paleta de iluminadores de Dior, 002 Glitz. Es mi paleta favorita, me gusta más que la primera. Tomo el doradito de aquí. Me pongo fijador de maquillaje. Este es el de Morphe porque me gusta el aplicador, es como un rociador. Y mientras sigue fresco, pigmento un poquito mejor el iluminador. Y me gusta sonreír y llevarlo hasta el cachete. A mí sí me gusta que me brille el cachete para cuando tomen foto y sonría de que, ah, te brille esto. Si no, nada más brilla esto. Con una brocha súper chiquita de los iluminadores tomo el dorado, cualquier iluminador doradito que tengas, y lo voy a poner en el lagrimal para que se vea poquita diferencia de color a las sombras. Ok, ahora siguen los labios. Como este es un look más otoñal, sí le quiero poner unos labios un poco más fuertes. Yo soy gloss, yo soy team de un glossecito con subtono nude, con subtono naranjita coral. Pero es otoño. Otoño son lipsticks un poquito más fuerte y me voy a ir por este de NARS, que es entre nude, ladrillo, pero sigue quedándose dentro de la gama de los rosas porque un ladrillo ya está como un poquito muy fuerte. Este es Somebody to Love. Y este es Liquid Lipstick. O sea, tómate tu tiempo para que te quede derechito el osito, porque si no, qué feo es ver una boca chueca o mal pintada. Voy a tomar de los delineadores de Natural Girl. Pues no tienen tono, pero simplemente es como un cobre. Ya saben que a mí me gusta el clash de texturas. Amo tener texturas diferentes en todos mis ojos. Entonces le voy a poner aquí de lagrimal hasta la mitad del ojo, hasta donde está el delineador café. Ok. Nuestro look número uno en tonos cálidos rojizos está terminado. Look número 2 va a ser con las denim, que son puros tonos azulados, verdosos, pero oscuros, como agua turbia, como un mar pacífico, no un mar caribeño. Tiene que ser un azul así
fuerte pantanoso. Y también nos cambiamos el tono de los ojos. Traigo muy de moda los pupilentes. Como que si me ven en historia, saben que un día, ay, ¿hoy qué día me pongo? Me pongo los mostaza, los grises, me encanta. Como que cambiar el look. Y hay veces que se me antoja traer los café. Por ejemplo, el look pasado sentí que se veía mucho mejor con café. Este sentí que es monocromático para que todo esté azul junto con las uñas. Se va a ver bonito. Y con algo blanco, beigecito, tipo un abriguito así de otoño, se va a ver divino. Pero bueno, zoom, un poquito de corrector para preparar el párpado. Y voy a empezar directamente con el delineador. Este es un como verde militar, se llama Matte Green. Y lo combiné con mis aretes Dior que también tienen verde. Son unos aretes del año de la canica. Son de mi hermana, que me acuerdo perfectamente cuando los compró en un viaje a Europa. Y yo tenía como 8 años, entonces era una reliquia esto. Y lo encontré en su cajón y yo, combina con mi look. Vamos a poner el delineador de esquina a esquina, súper delgadito, pegadito a la pestaña. Más vale que esté delgadito y que vayas a hacerlo grueso a que lo pongas de jalón. Entonces, tocando la pestaña, empieza a poner delgadito el tono, delgadito aquí en el lagrimal. Súper importante que no te quede muy grueso, sé muy cuidadoso en el lagrimal. Como que adentro en la línea de agua y un poquito en el párpado, no todo en el párpado. Y ahora con la parte de atrás del delineador, que trae una esponjita difuminadora, voy a pasarlo por toda la orillita, solo para que se vea lisito el delineado. Y ahora voy a hacer el piquito de la última pestaña en la parte de arriba hacia acá, no en la pestaña de abajo, porque como ven vamos a dejar un hoyito. Y aquí me voy directo abajo de las pestañas inferiores, deja la línea de agua en blanco. Y lo llevo hasta la primera pestaña inferior. Y aquí en lugar de irte al lagrimal, te vas a ir paralelo al lagrimal, como una línea recta hacia acá. Algo así. Esta es la forma, ya que tenemos la forma. Ahora sí empezamos a depositar más color, hacerlo más fuerte, cuidando. Recuerda que siempre puedes tomar un Q-tip si no te gusta cómo queda. Y con la parte de atrás empiezo a difuminar todo el delineado. Aquí me quedo un poquito grueso, siempre que esté lo más delgadito que puedan en el lagrimal, tanto arriba como abajo. Va a extenderse más allá de la ceja la sombra, entonces que no te dé miedo. Aquí estira y bajo aquí en el lagrimal en la parte superior, también como Foxy Eye, el delineado. En línea paralela a la que ya hicimos abajo. Agarré un pincelito sin color con agua micelar, solo para limpiar aquí que se me pasó, para que quede línea recta y quede ese espacio. Este pincel así de delgadito es un pincel de la papelería de 12 pesos, de esos de acuarela o donde vendían infografías que te pedían en la primaria. Entonces, ya quedó esto, tenemos nuestro delineado superior, inferior, nuestro hoyito. Y ya la parte más difícil fue esta. Lo demás ya es sombra, difuminar, volver a darle acabado y todo bien. Ahora simplemente vuelvo a tomar el delineador y de mi cuenca, aquí en el centro, donde se hace la arruguita en la cuenca, recto, 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 pongo un poquito de color muy suavecito. Ahora pongo nada más un poquito más de intensidad. Y con una brocha, este es como de barrilito, es de una de Urban Decay, la parte de atrás. Empiezo a difuminar esto como sombra. Aquí hacia abajo, en la cuenca, nos va a dar la base para la sombra esto. Ahora de la paleta voy a tomar este tono de aquí. Y lo voy a tomar con las brochitas de aquí, con la brochita angular de la difuminadorcita. Y lo pongo arriba de mi delineado verde en esa esquina, aquí, que no se pase del delineador que pusimos como base de la cuenca. Rellenamos ese piquito, la aplasto y sello todo el delineado de abajo con la sombra que quedó. Y ya con lo que sobra lo llevo aquí a la cuenca y que sí llegue un cuartito dentro de la ceja. Voy a tomar un Q-tip limpio y nada más limpiar un poquito aquí, que sentí que lo hice algo grueso. Ahora con la parte fluffy voy a tomar el azul más oscuro, el que también tiene brillitos, este de aquí, y lo voy a poner solo en la esquina. Y ahora sí, una difuminadora limpia. Y difuminamos toda esta orilla y que se vaya degradando un poquito para que no se vea así de tajante. Las difuminadoras quitan color y lo van como esparciendo y mucho lo absorbe la brocha, como ven. Entonces, cuando siempre la rieguen, pusieron un color de más, no se diga más difuminadora. ¿Ok? Y ahora con la otra brochita de la esponjita vamos a tomar el tono del medio, que es como el entre plateado y dorado, es como un color champán. Y lo voy a poner en el párpado en donde no hemos puesto sombra, en toda la esquina interior. Y aquí sí toco el azulito aquí. Voy a tomar un poquito de este azul, nada más como transición para estos dos tonos. Y voy a retocar un poco otra vez el verde que le cayó un poco de sombra. No es necesario retocarlo de acá porque ahorita le vamos a poner negro, pero sí el de aquí del lagrimal. Ahora voy a tomar un delineador de punta fina, negro, y solo voy a recalcar un cuarto adentro del ojo en la parte superior hacia afuera, en el mismo lugar donde pusimos ese verde, que al principio iba a ser verde, pero luego transicionó que es solo la parte de arriba negra.
Ahora voy a agarrar este delineador, es blanco. Es como perla porque es medio nacaradito, pero uno clarito. Baby pink, blanco, baby blue, para que contraste con lo oscuro del verde y el azul. Así que contraste chido. Este es el Yello de Urban Decay. Y también lo voy a poner aquí en el centro, entre estos dos delineados Foxy. Y también en este hoyito que dejamos entre estos dos delineados. Aquí nunca se juntaron estas dos líneas y aquí sí, entonces poquito es diferente, pero oh well. Ahora nos vamos a enchinar las pestañas. Me voy a poner como tres capas de máscara de pestañas en la parte de arriba y dos abajo. Aquí sí queremos pestañas un poquito más chunky. Para el blush queremos algo que contraste. Tengo este blush en crema de Ajal que me encanta porque es como súper coral. Me quiero ir con un coral que combina muy bien como con el azul aqua. Ya saben que a mí me gusta combinar crema y polvo. Y arriba voy a sellar con este de MAC, que es el Peaches. Vuelvo a poner un poquito de polvo en mi frente porque ya estoy brillando mucho. Y para los labios me voy a poner súper poquito de esta tinta de Benefit Cha Cha Cha, pero es en tono coral. De hecho, creo que se llama Mango o Spicy Mango, algo así. Mango Tinted Lip, así, poquito. Y arriba me voy a poner un gloss que también tiene un subtonito durazno porque me quiero quedar igual que el tono del blush, que contrarreste lo cálido y brillante de aquí con el aqua oscuro de los ojos. Y no me estoy poniendo un liquid lipstick así potente, porque sí lo intenté ahorita de prueba antes de terminar el look y se veía ya too much porque los ojos son el centro de atención para este look. Un vestido sencillo, nude, color perla, blanco, con este look de ojos y accesorios con un pop de azul, se vería divino. Ok, y ahora sí, nuestro look número 2 está terminado. Look número 3, utilizando la paleta de guindas de Rouge Trafalgar. Me encantan los guindas monocromáticos. Guinda con rosa bebé o solo guinda me fascina. Me puse mi chamarra guinda con dorado, que siento que va súper cool con el makeup de que... ¡Oh! Invierno, frío, otoño, sí. Acérquense. Pero la neta ya me dio calor. Voy a empezar con el delineador Matte Pink, que no es pink, es como guinda. Y voy a empezar trazando la línea de aquí. Tu cuenca, donde se hace la arruguita, donde sientes que ya tu globo ocular se va para atrás. Esta curvatura, siguiéndola, entre el centro y el lagrimal. En esta zona, que caiga en línea recta, no como que cierre el círculo, que caiga como línea recta, paralelo a la forma aquí del lagrimal. Y en la parte de arriba sigues así la curvatura. Y donde se termina ahí el centro, hasta ahí llevamos el tono. Y ya que ves que sí está simétrico, ahora sí recalcamos. Y ya que difuminemos, se va a extender un poco más para acá y para acá. Entonces, haz que la concentración de color esté en el centro de la línea y ya que difuminemos, se difuminan las orillas para que queden delgaditas. No te vayas a ir de jalón y que luego la riegues. Y con la parte de atrás aquí del delineador con la esponjita, empezamos a difuminar el tono y a extender así las orillas, pero ya ves cómo extendiendo se va perdiendo y difuminando. Por eso te digo que no pongas la concentración en las orillas, para que no la riegues. Hacia arriba, no difumines hacia el párpado, difumina hacia la cuenca y arriba. Y la segunda pasada la voy a difuminar con una brocha de barrilito. Esta es de Urban Decay, pero cualquiera de barrilito así que tengas. Porque la esponjita deja ahí el producto, hace que tenga cobertura, que pigmente bien, pero ahora quiero difuminado. Entonces todo lo que tenga así como brochito, un poco más esponjoso, difumina. Y todo lo que sea más compacto, deja pigmentación. Vuelvo a tomar el delineador. Y ahora en la parte exterior inferior del ojo voy a poner el delineador de la última pestaña hacia adentro, solo hasta la mitad del ojo, solo hasta acá. Y en la dirección en donde seguirían mis pestañas inferiores, seguiría hacia acá el ángulo, hacia allá hacemos una línea recta. Siempre sigue el ángulo de tus pestañas para que vaya acorde a tu ojo y no te cambie la forma raro. Ahí deja el color poquito antes de que acabe la ceja para cuando difumines ya llegue a donde termina la ceja. Solo en la parte inferior, no lleves esto al párpado. Difumino otra vez con la brocha de barrilito la parte de abajo. Ahora con las brochitas que vienen con la esponjita delgadita, voy a tomar el rojo aquí del centro y lo voy a poner justo donde pusimos el delineador. No tocando el párpado. Digo, si lo tocas siempre lo puedes limpiar, pero para no limpiar de oquis. Y difuminando hacia arriba con lo que va sobrando en la esponja. Vamos a ir creando todas estas capas de tonos rojizos vino para crear profundidad. Lo mismo en la parte de abajo, colocamos el rojo. Y con la brochita que viene ya más fluffy en la paleta, difuminamos. Ahora con una brocha angular, cualquiera que tengas, vamos a tomar el café oscuro de aquí. Tiene como un subtono moradito uva.
Entonces se sigue viendo guinda. Y simplemente lo voy a poner en la mera línea que divide el párpado que no tiene color a lo rojo. Y poner diferentes capas de clarito a más oscuro crea profundidad. Y difumino con lo que sobra hacia arriba un poquito, pero sin que llegue hasta arriba, que se siga viendo un poquito del rojo. Tomo lo que sobra de rojo aquí en la esponjita y solo lo paso para que se difuminen bien los tonos. Y paso la brochita difuminadora. Lo mismo en la parte inferior. Y ahora con una brocha delgadita, la misma que utilizamos en el look pasado, esto lo compré en la papelería, voy a tomar de la otra paleta, solo le voy a robar un poquito de negro o cualquier negro mate que tengas para hacer una línea que divida súper bien donde no hay tono y donde va a empezar el tono y crea todavía más profundidad. ¿Ok? Así. Y ahora sí sigue lo fácil, con el lado grueso de la esponjita, tomo el rosa bebé de aquí, solo son como glitters rosita con plateado, y lo pongo por todo el párpado. Todo donde no hay sombra, ahí ponemos glitter. Este glitter está divino, con flash brilla, ustedes no saben qué onda. Y con los brillitos intento unir aquí abajito, en donde termina el rojo y empieza el lagrimal. Ahora tengo estos glitters de los Heavy Metal de Urban Decay, no me había puesto nada, me puse pestañas y todo, y al final dije, hace falta otra textura. Es que tengo una adicción con las texturas. Este se llama Volume y simplemente lo voy a poner en la parte de arriba, en el lagrimal, pegaditito al lagrimal, una mini línea que termine aquí, antesito de la mitad del párpado, hasta ahí va a llegar el glitter. Y lo voy a bajar aquí en el lagrimal, así, solo una línea, así. Y en la parte de abajo lo voy a poner abajito de este delineado inferior para que estén como en opuestos. Solo de la última pestaña hacia afuera. En chino pestañas, no me pongo máscara de pestañas, quiero que luzca así como delgadita cada pestaña, no quiero que se vea chunky. Y me voy a poner unas Demi Wispy Zardel, están más largas en la esquina. Intenté casi no usar pestañas en estos looks porque en lo personal cuando tengo un look de ojos muy cargado, me gusta sin pestañas. Cuando es un look más natural o que se alcanza a ver el párpado, le pongo pestañas. Mientras se seca la pestaña, retoco un poco el blush, quiero uno un poquito oscuro. Ahorita solo tengo estos cálidos, pero me iría por un guindecita, uva, para quedarnos en los súper fuertes con unas facciones de que ¡pum! Solo no poner como un coral o algo así, ese lo dejamos para el azul. El highlight voy a utilizar este que está en mi video de los empaques más bonitos que poseo. Ay, este empaque me da vida y se llama Crystallized Highlighter. Fue una colaboración como limited edition, no sé si lo pueden conseguir, pero Urban Decay tiene uno de línea que también es como iridescente. Me voy a ir con este Lip Plumper también de los de Dior, pero tiene un subtono. Aquí se ve súper café este gloss, pero en realidad es como medio transparentosito con un subtono café uva que me va a dar labio natural, pero que se siga viendo que es otoñal. No nada más un gloss. Pero este es el 020 del Lip Maximizer. De hecho ya empiezo a sentir como menta y como ardorcito porque es Lip Plumper, infla los labios. Poquito de polvo si no quieres brillar. Y nuestro tercer look está terminado. Cuarto y último look, Black Bow, que es el nombre de esta paleta. Esta es una paleta creo que muy clásica, muy noventera, porque tiene estos plateados, estos negros, muy 2010, cuando el smoky negro con plateado estaba muy de moda. Obviamente ya transicionó lo que era el smoky de antes y lo de ahorita. Esto sería como una versión de smoky halo modernón. Entonces vamos a empezar, pero vamos a empezar con el delineador. Siempre si combinas una fórmula en crema, más que estos son waterproof, con sombra te va a durar mucho más el maquillaje en general y también va a pigmentar mejor. Esto más sombra hace una pigmentación más potente. Este es el Matte Gray 061. Vamos a empezar aplicando el color en la esquina exterior del ojo, en el párpado, aquí en las pestañas de arriba, súper pegado a la línea de las pestañas hasta la última pestaña. Después lo vamos a ir queriendo subir aquí como en curvita hacia la cuenca donde se empieza a hacer la arruguita, dando brochecitos así. No tiene que estar perfecto, de hecho recomiendo que no esté perfecto para que sea más fácil difuminar y no se vea una línea súper perfecta que sea más difícil de difuminar. Y con la parte de atrás de la de barrilito que hemos estado utilizando en todos los tutoriales, simplemente voy a difuminar. Estamos difuminando sin quitar mucho producto. Puedes ir extendiendo porque sabemos que el look va a estar extendido. Recuerda siempre, si vas a extender, seguir la dirección de tus pestañas inferiores y la línea que seguiría recta hacia allá.
y lo voy poniendo en la cuenca, no en el párpado, solo en la cuenca. Queremos dejar el párpado libre de color, como ven. Que nunca llegue hasta la mitad el tono aquí en el párpado, siempre un cuartito adentro y un cuartito adentro, nunca esto. Segunda capa para dar más intensidad, mismo proceso. Ahora en la parte de abajo, en las pestañas inferiores, aquí también pongo color, uno muy bien aquí en la esquina. Un cuartito dentro del ojo, no hasta la mitad. Y empiezo a difuminar igual, en la misma dirección, que parezca una sola línea que va de las pestañas inferiores hacia arriba. Que no se vea aquí curvatura y de la nada aquí un ángulo raro. Que parezca que es una misma línea, para que te quede bonita la forma del ojo. Porque si no, se ve de que así y luego el ángulo hacia acá o hacia acá. Y que la sombra no se pase de donde termina tu ceja. Vamos con el otro lado, lo mismo aquí, súper pegado al lagrimal. Ponemos nuestro delineador gris que se conecte aquí en la cuenca. Aquí abajo difuminamos. Ok, creo que la forma ya la tenemos, que es lo más importante. Ahora voy a tomar otra brocha. Esta es una de barrilito, pero es un poco más grande que esta. Es para depositar color difuminadito. Y de la paleta voy a tomar este como gris oscuro con brillantitos de aquí. Y lo voy a poner en la parte exterior, en los mismos lugares donde pusimos al principio el delineador. Ahí lo queremos. Que solo estén más oscuras las esquinas, no el centro. Ya con lo poquito que sobra, nada más lo pongo aquí para conectar bien aquí. Difuminamos todo muy bien, ok, así. Ahora vuelvo a tomar el delineador gris y me voy a hacer como una línea de gato, pero con delineador así de lápiz, que no se vea súper bien hecho. No quiero algo de punta fina, quiero que se vea como que está entre difuminado y de los tonos de las sombras, para que se vea un poco más smudgy, sultry. Aquí empiezo en la pestaña exterior, delgadito, pegadito a la pestaña, y que no pase de donde está la sombra gris, o sea, no va a ser en todo el ojo. Y sigo la misma forma de las sombras hacia afuera. Como estaba nuevo y tenía la puntita fina aquí, se me hizo más fácil hacerlo solo con esto. Como ya está un poquito chata la punta, voy a tomar una brochita angular y con esto voy a estirar la puntita para que se termine delgadito. No nos gusta que termine chato, no, no, no. Ok, le voy a dar una segunda pasada para que se note todavía más. Y ahora hago lo mismo aquí en el lagrimal, que se note que está delineado el lagrimal. Solo donde está la sombra, no llegues hasta el medio. Y también en el lagrimal de abajo. Como es waterproof, no es de los que se te va a correr. Y como traes un smokey, si se corre, pues de todas maneras tiene sombra abajo. Quiero que me termine delgadito. Voy a poner un poco aquí en mi angular y lo voy a extender. Ok, nada más para dar un mini toquecito, con el dedo voy a tomar la sombra blanca con brillitos de aquí y la voy a poner en el centro del párpado, súper pegado a las pestañas. Y difumino con un dedo limpio, muy sutil, no queremos que se vea hiperpigmentado, solo que refleje muy bien la luz ahí para que se vea más contraste. Sigue pareciendo que no es sombra. Un poquito en la parte de abajo, en el mismo lugar donde no pusimos sombra. Y lo que sobra lo voy a poner en el huesito de la ceja. Ahora voy a tomar este delineador blanco del tutorial pasado, que es como aperladito, y lo voy a poner en la línea de agua de las pestañas inferiores. Así, para que dé el toquecito. Y ahora enchinamos pestañas. Probé de la colección que me enviaron las máscaras de pestañas. Esta es la máscara de pestañas negra y este es un top coat de glitter, que yo fue de que todo lo que tenga glitter, come to mama. Pero no me gustó la máscara de pestañas porque me baja las pestañas. No es a prueba de agua, me las bajó. Entonces me voy a poner otra máscara de pestañas de este lado y arriba nada más le voy a poner el top coat de glitter. Y ahora me voy a dar esta capita de glitter, que en cuanto lo vi dije, me tengo que poner glitter en las pestañas. Deja natural el acabado del brillo, lo cual me gustó, pero sí le da un toquecito diferente. Me encantó, me encantó, me encantó. Se deja como destellitos, no sé si se alcanzan a ver en cámara. En persona son muy sutiles, pero sí se nota la diferencia. Y deja las pestañas como más chunky, más como de drama en lugar de longitud. Solo traigo como contour en la cara, no he puesto polvo, solo puse en crema el de Tom Ford. Si vieron mi reseña de Tom Ford, saben que me enamoré de este dúo. Y un poquito de este blush, me quise ir por uno un poquito más como marroncito, más sexy, más de noche, por esto, no uno tan brillante. Y simplemente, ya no quiero poner rubor, me quiero ver un poco más sexy. Voy a sellar con un poquito de polvo del The Contour de Dior. También traigo pupilentes color café. Es un café más clarito que mi café y tiene la orilla súper negra para que contraste café con negro. Para los labios simplemente me voy a poner un nude mate. Y sí voy a sobredelinear para que sea labio voluptuoso, ojo sexy. Yes, that's our mood. Este es el Strip Down de MAC. Yes, yes.
Quiero darle como profundidad a los labios, así que voy a poner un labial un poquito más clarito en el centro. Ok, voy a tomar este de Revlon, es el número 011. Y nuestro look con la paleta de Black Bow está terminado. Bueno amigos, básicamente estos fueron los cuatro looks con las nuevas paletas que me llegaron. En cuanto las vi, dije, tengo que hacer un look, porque independientemente, esto no es una reseña. Compres o no compres la colección, puedes recrear estos looks con lo que tengas en tu casa, con una paleta más económica, o si tienes para comprarlo y quieres y te quieres dar tu gusto y te encantó la paleta. Son paletas muy versátiles. En lo personal, la café y la guinda son mis favoritas. Siento que son las de todos los días que le puedo sacar provecho con dedito y brillito o un delineadito. Los delineadores salieron muy buenos, muy pigmentados, cremosos. Es un mix de todo, simplemente son cuatro ideas para inspirarse en estos looks un poco más sobrios, otoñales. Y sí, si recrean los looks ya saben, y que no se les olvide subir una historia tallándome o mándame a mí por DM para que tú y yo la veamos y cotorriemos, porque sé que mucha gente le da pena subir sus recreaciones de maquillajes, pero no saben lo feliz que me hacen a mí cuando veo, o sea, me siento mamá cuervo de que viendo que les ayudó, que me cuentan sus experiencias de que wow, lo hice en mi graduación, me sentí hermosa, neta, gracias, siempre voy a que me maquillen y no me gusta, me llena el corazón ver sus historias de éxito, que ese es el punto. Es un canal para aprender a maquillarnos, para aprender a sentirnos bien, independientemente sea con maquillaje o con skincare si no te gusta maquillaje. Estamos simplemente hablando de belleza en general, y los vinitos con Ana es un poquito más de mi vida y mi experiencia, un poquito más de belleza interior, y es más como para tú y yo platicar y abrirnos por dentro, y va a estar bien, y ustedes son mi apapacho, así como yo he sido el apapacho para muchas de ustedes por lo que me han escrito. Entonces, creo que ya me explayé, ando sentimental según yo. ¡Oh! Pero bueno, ya me voy. Me envían sus fotos y lo recrean. Les mando un besote y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!